Brother,
Brother, ¿cómo estás? ¿Cómo es que tú estás, brother? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo me encuentro muy bien, Alex. Aquí un martes más de Photoshop. Que no sé tú, pero yo espero todos los martes a esta hora, ansioso, por verte, aunque sea por la pantalla, y por ver a todas esas personas que nos acompañan. Claro que sí, porque para nosotros el Photoshop es un, más que un programa, es un, una forma de relajarnos, de platicar, de echar cotorreo. Una catarsis. Una catarsis que nosotros hacemos cada martes con todos ustedes, y desde tempranito que nos ponemos a preparar el programa, bueno, pues... Desde el fin de semana que estuvimos preparando el programa. Desde el fin de semana que estuvimos preparando el programa, ya estábamos ansiosos por llegar hoy aquí con ustedes. Y pues bueno, Carmina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por... Hola, gracias, a todos. Producer. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya listos para esta emisión más de el Photoshop. Claro que sí. Oye, ¿sabían ya tenemos que hoy es nuestro tenemos episodio 10? ¿Hoy es nuestro episodio 10? Es correcto. Nuestra primera decena. Pues, ¿qué les parece si en el episodio 15 partimos un pastelito o algo, ¿no? Para cumplir el 15 episodios de el Photoshop séptima temporada punto 2. Yo digo, ¿no?, que el outfit deberían de ser de quinceañeras los hosts, ¿eh? No sé. Lo pongo. De chambelán. Bueno. Vamos. Oye, Alex, ¿por qué no saludas a la gente que ya está por ahí conectada? Ya están 8,000 personas conectadas. Ya tenemos 8,000 personas conectadas. Ojalá se conecten más. Bueno, ahí tenemos a Leo Tobar. Saludos, Leo. Fernando Torres. Carlos Sea, que ya se conectó. Muchas gracias, Charly. Ah, bueno, a ver si se conecta también, porque hoy es cumpleaños de uno de nuestros seguidores más, con insignia de fan destacado y todo. A ver si se conecta para felicitar a Charlie Chuck. Ojalá que se conecte, ¿no? Y bueno, ya tenemos también a otra fan destacada, a Someday KH. Bienvenidos todos, gracias por vernos. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, brother? Cuéntanos. Hoy tenemos un tema que la verdad, yo sé que tú lo esperas año con año. Un tema que espero año con año, un tema calientito aparte, un tema pues bastante fresco, ¿no? Y que bueno, año con año, los que estamos en este mundo de la fotografía, del periodismo, de la comunicación, bueno, pues lo esperamos para poder disfrutarlo, y ojalá este año podamos disfrutarlo en conjunto como lo hemos hecho en años anteriores aquí en el IFAD. Y bueno, hoy vamos a platicar de los ganadores y las fotos ganadoras, fotógrafos y fotógrafas del WordPress Photo 2021, brother. Ya salieron las fotografías, ya salieron las imágenes, y como eran de esperarse, están impactantes e impresionantes. Que cabe resaltar que estas fotografías que se están premiando este 2021 son fotografías que se hicieron, que se desarrollaron durante el 2020. Exactamente. Y bueno, y como eran de esperarse, hay una temática muy marcada y muy interesante. Y también algo que me da mucho gusto y que no es la primera vez, hay un mexicano ahí entre los premiados. Exacto. Sí, de todo eso vamos a hablar, ¿no? Así es que, pues no sé si la productora nos tenga por ahí alguna instrucción. Vámonos con la cortinilla y ya entramos de lleno con el tema. De lleno al tema. Pues vamos con la cortinilla, con el programa que tenemos el día de hoy. Échale, productora. We'll be right back.
Bueno, brother, pues tenemos hoy, vamos a platicar y vamos a conocer un poquito de las fotografías que fueron galardonadas este año por el WordPress Photo como mejores fotografías. Es de recordar, o vamos a recordar un poquito, ¿qué es el WordPress Photo, brother? Bueno, el WordPress Photo, pues es un concurso de fotografía que se hace a nivel internacional, a nivel mundial, desde hace ya muchas décadas, desde hace muchos años, el WordPress Photo se viene desarrollando. Y bueno, cualquier persona que se dedique a la fotografía, incluso aficionado, profesional, puede mandar fotografías para concursar al WordPress Photo. Y pues así ha pasado que muchos fotógrafos que a lo mejor no son profesionales se han llevado este galardón y los ha catapultado a la fama, ¿no? Una cosa es que no seas profesional, que no vivas de eso, que no te dediques a eso, pero pues claro que la imagen, la fotografía tiene que cumplir con un estándar de calidad para que pueda, digo, no es nada más que lo metas y, o sea, debe de haber todo un tema de un estándar de requisitos técnicos, de composición, de el mensaje, etcétera. Pero, o sea, hay la ventaja de que no necesitas estar tal vez afiliado a alguna agencia noticiosa, algún medio de comunicación. Simplemente sí, pues si tú eres un aficionado a la fotografía y tienes la oportunidad, ya sea de captar algún hecho noticioso o de trabajar un proyecto personal para meterlo a concurso, pues eso es algo de lo bonito de este concurso, ¿no? Así es, brother. Bueno, te platico un poquito. El WordPress Photo fue fundado en 1955 en un país que, bueno, es muy importante en el mundo, da mucho de qué hablar, Países Bajos, y es conocido este país también por, bueno, organizar este prestigioso concurso de fotografía de prensa. Desde 1955, incansablemente, se ha llevado esta premiación de fotografías periodísticas. ¿Cuáles son las categorías que se premian o cuáles son las categorías que año con año tú puedes mandar o que a lo mejor tienes una fotografía y dices, la voy a mandar para esta categoría? Y ahorita vamos a ir viendo qué fotos son las que entraron en la categoría. Noticias puntuales, que es el premio a la mejor instantánea individual y serie fotográfica. Deportes. Ajá. Retratos, como de personas, bueno, personas, retratos. Naturaleza. Proyectos a largo plazo, es decir, reportajes, ensayos fotográficos. Noticias generales. Medio ambiente, asuntos contemporáneos y, bueno, el WordPress Photo of the Year, que es el premio al mejor fotógrafo del año, aquel fotógrafo que logre capturar el evento de relevancia periodística del año. Entonces, son estas nueve categorías que se premian en el WordPress Photo y que podemos encontrar ya hoy y que han recorrido en el mundo las imágenes del WordPress Photo. Sí, oye, y pues como lo decías hace un momento, en cada edición del WordPress se ve reflejado un poquito de lo que estuvo aconteciendo el año pasado. Y ese 2020, de verdad que empezando con los incendios en Australia, cuando desde el 2019 que ya estaba por ahí corriendo el rumor de este nuevo bicho, y la verdad es que pues yo creo que en todas las categorías de alguna manera tomaron una nueva ruta, una nueva dinámica cada una de las actividades y podemos ver por ahí reflejado, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo, si no me equivoco, las fotografías ganadoras en la categoría de deporte. Ahí te, oye, voy a preguntar, déjame, algo. Déjame decirte otra cosita. Sí. De este año particularmente, México es privilegiado porque tiene la galería, al ratito les vamos a dar las fechas,
porque es parte del recorrido mundial de la galería. Llega a un museo y bueno, se encuentra aquí en México. No todos los países, no en todos los países del mundo está. Este año solamente va a estar exhibida esta galería en Países Bajos, en España, en Irak, en Alemania, en Australia, en Grecia, en Italia, y en México. Entonces, imagínate, estamos entre los grandes para la exhibición del World Press Photo 2021. Al parecer, y según el calendario oficial, México es el único país americano donde va a estar la exposición del World Press Photo. Todo lo demás, oye, va a estar pues, en Europa, entonces, ¿eh? Entonces, habría que aprovechar y darse una vuelta. Me imagino que va a ser en el Franz Mayer, como siempre. ¿Va a ser en el Franz Mayer? ¿Ya quieres que diga la fecha o al ratito decimos la fecha? Pues mira, es que a mí me gustaría hacer alguna dinámica en la que... Pero una dinámica que participen ahorita, de esas 10,000 personas que están conectadas, me gustaría hacer una dinámica en la que el ganador se gane una visita a la exposición del World Press Photo 2021 con nosotros, con Alejandro Durán como guía. ¿Qué te parece? ¡Qué gran premio! Yo estaría extasiado por ese premio, por poder ir conmigo mismo al World Press Photo, ¿no? Y bueno, así es. Entonces voy a decir que en México va a estar en el... El que nos diga el nombre del fotógrafo mexicano que fue galardonado este año, la primera personita que nos lo diga, se va a ganar de premio una visita al Franz Mayer acompañado de Alex Durán. Y Alex Durán le paga la entrada. Y los tacos de canasta, claro que sí. Y los tacos de canasta, claro que sí. De ahí del centro. El primero que nos diga se va al World Press Photo y pues con una explicación muy amena y completa de Alejandro Durán. Así es que... Gerardo. También que puedan decir con quién quieren ir, ¿no? Si contigo o conmigo. O con los mejor, dos. O con los dos, claro que sí. Bueno, pues adelante, brother, con lo que seguías, con lo que estabas diciendo. Bueno, entonces te digo que la exposición del World Press Photo en México va a estar, como bien dijiste, en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, del 16 de julio de 2021 al 26 de septiembre de 2021, vamos a poder ir a ver la exposición. Y bueno, ya lo puso Leo Tobar. Ya tenemos un ganador tan rápido. Leo Tobar dice que el fotógrafo se llama Iván Macías. Exactamente, pues ya tenemos ganador. Y ya tenemos ganador. ¿Qué quieren con los dos? Pues ya está. Nos vamos a estar comunicando contigo, Leo, para ponernos de acuerdo, pero ya salió el ganador. Y Higoku también puso a Iván Macías, pero ella se puede ganar, que nos puede acompañar, ¿no? Yo no le vamos a pagar la entrada, pero nos puede acompañar. Así es, sí, pues vamos a hacer por ahí un grupo de fans del Photoshop y nos vamos, ¿qué te parece? Pues vamos a hacerlo del 21 de julio del 16 de julio al 26 de septiembre va a estar la exposición en la galería del Franz Mayer. Y otra vez repito, somos privilegiados porque es el único país de América que va a tener, al parecer, según el calendario oficial del World Press Photo, vamos a tener, ya, sí, brother, dame un segundito, ya sé qué quieres decir, vamos a tener a la exposición, todos los demás son países europeos. Y bueno, dale, por favor. Oye, mira, estábamos esperando que se alinearan los astros y que sucediera esto. Uno de nuestros fans más destacados, y yo me atrevo a decir desde el principio, como diría Gustavo, cuando todavía el Photoshop estaba en pañales y no teníamos producción y nosotros producíamos... Y se nos cortaba el audio bien gacho y todo. Esta persona ha sido fiel al Photoshop, al en vivo, cuando antes se llamaba en vivos. Y hoy es su cumpleaños, así es que te mandamos un saludote, una felicitación, un abrazo a Charlie Chuck. Feliz cumpleaños a Charlie Chuck. Un abrazo, amigo mío. Muchas felicidades, muchas gracias. Y pues bueno, que te la pases muy bien. Gracias por
ser parte del Photoshop. Y mira, Ana Rosa dice, si me invitan, yo disparo la entrada al segundo lugar. Bueno, pues ya ahí está abierta la invitación para que Higoku pues también vaya con nosotros con la entrada pagada al a la exposición del WordPress Photo. Pues ya somos 5, así es que si alguien más se quiere sumar, pues avísenos. Recuerden, una tarde de fotografía y tacos de canasta. Y tacos de canasta. Y bueno, quiero mandarle un saludo a Eli de Anda, que está en un lugar muy paradisiaco y aún así se tomó la el momento de vernos. Gracias, Eli. Saludos. Un saludote a Eli. Allá donde Este. Seguimos. Bueno, pues entonces vamos a empezar con las fotos, ¿no? Someday dice que también va, yo no sé qué quería decir. Yo AHR. Pero pues si también quiere decir, vamos, Someday. Bueno, a ver si así conocemos su verdadera identidad, brother. Oye, sí, porque o que vaya con una máscara y ya no sabemos quién es, así vamos, en la incógnita entonces, para siempre. ¿Con qué categoría vamos, productora? ¿Con qué categoría de las fotos vamos? Si nos puede indicar por ahí. Naturaleza, a ver, vamos a... Tenemos por ahí, mira, la verdad es que esto está tan fresco que de repente no tenemos como un background, ¿no?, de la historia de las fotografías, pero pues en la categoría de naturaleza tenemos por ahí un par de fotos. Y yo quiero comentar una cosa, Cuando tú abras, cuando tú hablas de una persona galardonada en la categoría de fotografía de naturaleza de uno de los concursos más importantes del mundo, a lo mejor te estarías imaginando tú un lugar exótico con un animal así rarísimo de ver, pero tenemos por ahí una fotografía de una paloma capturada, me parece, en el interior de una habitación como de niño o algo, ¿no? ¿Ya la viste? Sí, ya, aquí está. Bueno, ahorita la veo adentro de la habitación de un niño. Se ve como una casita y está ahí la paloma atravesándose, ¿no? Exacto. Entonces, pues muchas veces... A ver, aquí yo te quiero preguntar algo, porque en cada una de las categorías se premia la mejor fotografía y la mejor historia. Así es que, como dices, la instantánea, pero también... La foto que tiene por ahí un trasfondo, ¿no? Exactamente, digo, la fotografía es historia. Desde un momento en que tú captas una imagen, pues tienes que contar una historia completa. Y ese es el gran reto del fotoperiodismo también, ¿no? El reto general del fotoperiodismo es que a través de una foto, a través de una instantánea, como por así decirlo, tenemos que contar una historia completa, contestar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, los cinco who's básicos del periodismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿No? Son las preguntas básicas y esenciales del periodismo que debería que todas las fotografías premiadas en el WordPress Photo pues contesten un par de estas preguntas, ¿no? Si bien en la fotografía es muy complejo contestarlas todas, pero cuando vayamos a la galería vamos a ver que esas fotos tienen una cédula de certificación donde podemos leer, donde podemos ver más allá de la propia fotografía, ¿no? Así es, exactamente. Y pues bueno, estas dos fotografías destacadas en la categoría de naturaleza, la mejor fotografía, que es la de esta jirafa que pues no sé si está en una especie de santuario, la tienen cubierta con la cabeza, yo imagino como para controlarla un poquito, que no se ponga nerviosa, es de un fotógrafo o fotógrafa, no sé, de Estados Unidos, de nombre Amy Vital, no sé cómo se pronuncie. Y la de la paloma, pues es del país de donde se origina este concurso, de Jasper o Jasper Dost, de los Países Bajos, ¿no? Oye, brother, y aquí quiero resaltar algo y conocer tu opinión acerca de lo que voy a decir. Sí. Espérate, nos acaban de mandar
nuestras primeras 45. 45 estrellas. ¿Ya viste quién? Ya vi quién. ¿Ya viste quién lo las... Oye. Ya vi quién nos ha mandado. Gracias, Rodrigo Roa, por estas 45 estrellas. Acuérdense, bueno, no lo hemos soltado, pero cuando tengamos un número por ahí, vamos a ponernos un reto de llegar a un número de estrellas y vamos a comprometernos a hacer una buena causa. Así es que invitamos a todos los demás que nos están viendo que se animen a mandar sus estrellitas. Y muchas gracias a Rodrigo Roa, que también lo vamos a invitar por ser el primero en mandarnos estrellas. Y es para una buena causa. Esa buena causa no es que yo me vaya a Jujuy, Argentina, como le estuvimos diciendo, pero va a ser una buena causa que vamos a hacer aquí, incluso aquí mismo en Atizapán, ¿no? Mira, tenemos por ahí un comentario de David González que dice: para mí el fotoperiodismo es la madre de todas las disciplinas de la fotografía y más difícil de hacer. Sin embargo, las peores pagadas en México. Qué lamentable, híjole. Tema complicado. Y es que por ahí, digo, si nos remitimos a la historia de la fotografía, donde para mí no es la primer fotografía, para mí la primer fotografía del mundo y de la historia siempre será la de Daguerre, ¿no? En esta ventana. Pero bueno, considerada como la primer fotografía después de presentarla en la Academia Francesa de las Artes, la de Louis Daguerre, este primer daguerrotipo, puede ser considerada una fotografía periodística, ¿no? ¿Por qué? Porque relata un hecho, relata un momento, se ven dos personas ahí en esa panorámica o en esa foto, en ese daguerrotipo de Louis Daguerre, ¿no? Entonces, como dice David, el fotoperiodismo sí puede ser considerada como la madre de los géneros fotográficos, porque es con lo que empezó, ¿no? Es con lo que empieza la propia fotografía o los primeros daguerrotipos, siendo retratos de personas. Y pues obviamente ha ido evolucionando. Y es muy compleja. Sin embargo, es muy compleja en su discurso, ¿no? Porque si vemos las fotografías o varias de las fotografías que podemos encontrar en el WordPress Photo, técnicamente no son tan complicadas como una foto publicitaria donde tiene montón de edición, donde tiene montón de luz, donde haces 30 tomas para sacar una fotografía perfecta, ¿no? La fotografía periodística, la complejidad es estar en el momento adecuado para ver la fotografía, ¿no? O sea, si tú no sales de tu entorno, pues evidentemente no te vas a presentar o difícilmente se te va a presentar la oportunidad. El fotoperiodista tiene que ir cazando la fotografía, tiene que ir en búsqueda de la fotografía para encontrar ese momento adecuado de hacer la toma fotográfica, ¿no? Entonces, si bien en cuestión técnica probablemente no es tan compleja, que el fotógrafo requiere mucha práctica, mucho conocimiento, mucha habilidad, sí, pero David lo sabe muy bien, la complejidad, por ejemplo, que tiene la fotografía gastronómica, el nivel de complejidad que puede tener para la perfección de la imagen, y el fotoperiodismo puede carecer, a lo mejor en su momento, de esa perfección técnica y visual que pudiera tener. Sin embargo, en las fotos de WordPress Photo vemos fotos perfectas, ¿no? En su momento podemos llegar a ver fotos perfectas, pero también podemos llegar a ver fotos que no son tan perfectas en cuestión de exposición, en cuestión de congelamiento de algunos movimientos que pueden verse hasta un poco barridos y que los ves y dices, mira, esta se le movió hasta en un momento, ¿no? Pero discursivamente son muy importantes. ¿Qué opinas de todo lo que me dijiste? Perdón, es que tenía muteado mi micrófono. Pues sí, mira, tal vez las podamos ver como no muy complejas técnicamente. La verdad es que cualquiera de las fotografías que veamos en este concurso hablan de que se trata de personas que ya tienen completamente dominada su herramienta, que ya tienen completamente dominado el manejo de la cámara y pues que solo necesitaban estar en el momento exacto, ya sea que lo hayan buscado o que haya sido fortuito,
pues ese dominio de tu equipo, ese dominio de la cámara, va a ser lo único que te va a permitir poder capturar la foto perfecta en ese instante, porque es esa fracción de segundo, o no lo es, o no, claro, o no existiría esa foto, simplemente, ¿no? Claro, entonces, a ver si nos puede poner la productora más fotografías para, pues vámonos mencionándolas por ahí rápido para que no nos coma el tiempo y que podamos ver más de las fotografías, porque tenemos que llegar a la foto ganadora y a la fotografía del fotógrafo Iván Macías, que fue mexicano, reconocido en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿con qué mira, fotos? Esta foto me parece de la foca, me parece que era lo que estábamos esperando para el WordPress Foto 2021, está, o por lo menos personalmente estaba esperando fotos que representen lo que vivimos en el 2020 y que estamos y que seguimos viviendo, ¿no? Por ahí el otro día veía un reportaje y justamente cuando vi la foto decía que en el mundo se gastan diario casi 1,000 millones de cubrebocas. Es impresionante. Diarios. Entonces, imagínate la cantidad de basura que se está haciendo con los cubrebocas desechables. Entonces, pues esta foto lo está representando perfectamente bien, ¿no? Y que lo que está trayendo la pandemia, pues va más allá de lo que ya conocemos, ¿no? De esta tragedia que están viviendo muchos países, incluido México, ¿no? Estados Unidos, India, Brasil, México, que encabezan el top 4 de muertes en el mundo, de contagios en el mundo. Pues más allá de eso, otros problemas que se están desatando, ¿no? El tema económico y, bueno, ahora el tema ambiental. Sí, mira, la fotografía ganadora, pues, es una imagen que representa muchas cosas, hablando de lo que fue el 2020, pero yo creo que esta en particular es un mensaje más que claro de lo que se trató el 2020 y de cómo somos los seres humanos, lamentablemente. Porque mira, si en años próximos algo surgiera que todos necesitamos utilizar sombrero, habría una contaminación de sombreros. Pero impresionante de sombreros, o digo, por decir cualquier cosa, ¿no? Así es que, pues una fotografía que yo, a mí es de las que más me gustó también, muy clara, muy, muy directo el mensaje y pues angustiante porque pues seguimos sin controlar pues los desechos que nosotros mismos generamos, ¿no? Así es que pues esas cubrebocas, su destino final en ningún momento tiene que ser el mar, ¿no? En ningún momento el mar tiene que ser el destino final de un cubrebocas. Exacto, exacto. Y pues para bueno, recalcar, la otra brother, perdón, esta, perdón, sí, brother, para recalcar, esta de la foca fue la foto ganadora de naturaleza, el primer lugar de la categoría de naturaleza, ¿no? De medio ambiente, medio ambiente. Medio ambiente, y como mejor historia también de la categoría de medio ambiente, pues tenemos esta. Que es un incendio, no sé si se trata de los incendios de Australia, te repito, apenas se dieron a conocer los ganadores y estamos conociendo apenas las fotografías, pero vamos a darnos a la tarea de estudiar un poquito sobre la historia de cada una de ellas. Así es, y bueno, pues se ve un año muy complicado también en cuestión de incendios en todo el mundo, hoy en día, esta semana, ayer, la Ciudad de México está rebasada por incendios, estuvo rebasada este fin de semana toda la Ciudad de México por los incendios, y que bueno, si platicamos más allá de la foto, es consecuencia de la foto del cubrebocas, es decir, el calentamiento global que estamos teniendo en la Tierra para o a través de la contaminación, a través del descuido, pues bueno, ahí están los incendios en el mundo, y bueno, los fotoperiodistas tienen que buscar la nota y están buscando la nota, ¿no? Así es, así es. Pues mira, no sé si quieres que nos vayamos directamente con la fotografía de pues del fotógrafo mexicano Iván Macías. Esta fotografía Vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con esta fotografía. Vamos a un corte entonces. Y regresamos con esta fotografía.
Claro. Curso de fotografía World Press Photo dio a conocer a los ganadores de la edición 2021. La imagen ganadora del concurso fue tomada por el danés Matt Nissen y muestra a una mujer abrazada por una enfermera en Brasil en agosto del año pasado. Okay. Vamos el a ver esta, mexicano, este Iván pequeño Macías, introducción. Por favor. Sí. Pues esta foto, brother, que vamos a ver o que ya estamos viendo aquí en pantalla, orgullosamente ganó el segundo premio por personas, ¿no? Ganó el segundo premio por personas. Ajá, exacto. Y pues orgullosamente de el mexicano Iván Macías. Que esta fotografía, no sé si tú la llegaste a ver antes de que se anunciara que fue ganadora, o sea, yo estoy hablando de meses atrás. Es una serie de retratos que hizo, no nada más de esta doctora, hizo retratos de varios médicos, enfermeros, etcétera, y estuvieron circulando en redes. No tanto a lo mejor por el tema fotográfico, sino por el tema COVID, el tema del trabajo de los médicos. No sé si tú las llegaste a ver anteriormente. Por ahí llegué a ver algunas, sí, por ahí llegué a ver algunas. Y mira qué gusto y qué sorpresa que no alcanzó el primer lugar, pero pues un segundo lugar, la verdad es que bastante bueno, bastante importante para él, ¿no? Y que representa también lo que, porque esta es una doctora, ¿no? Representa también lo que las personas del sector salud hoy en día siguen viviendo y siguen padeciendo, porque pareciera que ya se acabó el COVID, pareciera que ya se acabó la pandemia, pero no, estamos igual que hace unos meses, y que estas personas, estos parecerá cliché lo que voy a decir y que lo hemos escuchado muchas veces, pero estos héroes de verdad lo siguen padeciendo, ¿no? Y lo representa tan bien esta fotografía. Y me voy a lo que te decía al principio, brother. Esta fotografía no es una fotografía donde se haya llevado, al parecer, a los médicos a un estudio y toda la parafernalia y todo el montaje, ¿no? Simplemente tú llegas y de verdad, lo que voy a decir no es por demeritar ni nada, pero pues puede ser incluso una foto tomada hasta con celular. Y ahí está el poder que tiene la imagen fotográfica y ahí está el poder que tiene el fotoperiodismo. Pues sí, es que más que la cuestión técnica, más que se vea algún set, algún montaje de iluminación complicadísimo, o un trabajo de retoque o de montaje complicado, pues es buscar la imagen que represente el momento y que represente lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, o sea, hasta en automático se pudo haber tomado, ¿no? Y de nuevo, sin demeritar. Pero encontrar cuál es esa imagen y cuál es el encuadre y cuál es
la condición en la que tiene que presentar a estas personas del sector salud para que la foto tenga impacto, yo creo que eso es lo relevante y lo que hay que reconocer, ¿no? Pues sí, pues muchas felicidades a Iván Macías. Va a estar voladísimo el chavo, pero pues vamos a ver si no vamos a, no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a buscarlo, vamos a ver si podemos hacerle una entrevista, podemos hacerle unas preguntas, o vamos a buscar al chavo a ver si tenemos suerte de contactarlo, ¿no? Pues vamos a hacer la luchita. Vamos a hacer la lucha, ¿no? A ver si por ahí Christopher Rogers nos la lucha. Lo conocerá o algo, pero pues ahí vamos a tratar de traerlo para ustedes, para que nos cuente su experiencia. ¿Y qué más tenemos, brother? ¿Qué otra foto tenemos así por ahí? Podemos ver ya la foto ganadora, ¿no? Sí, la foto ganadora. Del año, la foto ganadora. Y estoy muy feliz, muy contento, aunque con sentimientos encontrados, pero pues ganadora es de lo que yo esperaba ver este año en el WordPress Photo, ¿no? Fotos de la pandemia, fotos que representen lo que fue verdaderamente el 2020, y pues la foto del año lo representa de una manera impresionante, impactante, contundente, y como debe ser el periodismo, como debe ser la fotografía de prensa, contundente, veraz, auténtica y fuerte, ¿no? Así es, una fotografía de el fotógrafo danés Mads Nielsen, perdón mis pronunciaciones, pero no lo sé. Pues un abrazo que representa todo, ¿no? Un abrazo que puede representar cómo fue el 2020 para muchos. Se trata de una paciente que estuvo 5 meses hospitalizada a causa del COVID, ¿no? O sea, imagínate medio año entre este tratamiento, medio año padeciendo de la enfermedad, y este es, no sé si tenga algún título, pero es el primer abrazo, algo así, me acuerdo que se llamaba la fotografía, no sé si estoy en lo correcto o no, pero esta es la fotografía. Pues bueno, tenemos a una persona, no estoy yo seguro si se trataba de una enfermera, según escuché por ahí la historia, pues que le está dando como ese recibimiento, ese primer abrazo aquí a la paciente después de haber salido de tanto tiempo internada. Y pues esta es la fotografía ganadora. Yo me imagino que se debe ser una tarea súper difícil, súper complicada el poder definir un ganador entre tantas imágenes buenas, pero pues de repente han sido criticadas algunas fotografías que han ganado en ediciones anteriores, porque yo he escuchado por ahí comentarios que dicen que el WordPress Photo está fomentando o está alentando la violencia, etcétera, pero no se trata de que aliente o fomente alguna mala práctica, que fomente la violencia. Se trata, pues, de que en este caso la fotografía es una herramienta y es un modo de denuncia, ¿no? Y en este caso yo creo que se trata, o la fotografía ganadora, yo creo que lleva un mensaje alentador y un mensaje bonito y un mensaje de esperanza. ¿Cómo ves, Alex? No, y perdóname, pero no es que fomente la violencia, es que verdaderamente representa la violencia que estamos viviendo en este país y en este mundo. O sea, no es fomentar, es la ventana de la realidad del mundo entero, ¿eh? Entonces, es bien importante que estemos conscientes de eso, que estemos conscientes de lo que el fotoperiodismo representa, que estemos conscientes de lo que la fotografía de prensa es hoy en día, y que la fotografía, por eso es que el fotoperiodismo es tan importante y en su momento llega a ser tan peligroso como profesión, porque pone en evidencia y pone como ventana lo que es la fotografía y lo que es la realidad humana y social del planeta entero. Eso es el fotoperiodismo. Y bueno, esta foto
representa algo que estuvo sucediendo en todo el mundo. Estas escenas las veíamos repetidas y repetidas y repetidas y de manera repetida una y otra y otra y otra vez para siempre, ¿no? Y bueno, estas y muchas fotografías más vamos a poder ver en el Museo Franz Mayer a partir del 16 de julio en la exposición del WordPress Photo. No dejen, no porque veamos las fotografías en internet y no porque podamos ver toda la galería en internet de las premiaciones de WordPress Photo, no dejen de ir al museo, no dejen de ir a ver la fotografía en la galería, porque tiene una experiencia totalmente diferente y totalmente atractiva. Se siente diferente. Se siente el aura que tienen las fotos, se siente lo que tienen las mismas fotografías, ¿no? Y bueno, vámonos a nuestra última sección, que es viral. Vamos a un corte y regresamos en un momentito. No se vayan. Yo estoy aquí, no más. Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien. Yo creo que se va a convertir en un desmintiendo TikTok, brother. Vamos a ver si escucharlo. El desmintiendo TikTok hoy. Stranger. A ver, se supone que pone un espejo sobre el teclado de la computadora, de su laptop, y abre en la pantalla una imagen por ahí como de una especie de seda. Así es. Y pone encima los anillos o los aretes, joyería, y ahí le hace la fotografía. Ah, caray. A ver, mira, yo creo que tú estabas esperando que desmintiera. Creo que sí se puede conseguir, pero creo que la foto no queda bonita. Ajá. No se ve profesional. Sí. No se va a ver una foto profesional. O sea, se consigue el reflejo de esta especie como de seda, y eso yo creo que se ve interesante, pero la joyería se ve apagada, se ve hasta como en contraluz, ¿no? Como a contraluz, no luce. O sea, por ahí hay un bordecito que nos dice que es dorado, pero, híjole, yo creo que sí se pudo hacer así como lo está mostrando, pero creo que no fue una fotografía bien lograda porque no está siendo iluminado el metal para que resalte el brillo, para que resalte el diseño que tiene la joya. Entonces, o sea, buen intento, pero creo que no. Dime. Como nos lo vende este TikTok, que es para emprendedores, que me imagino que la persona del TikTok tiene un negocio de joyería y quiere vender esas joyas, pues al final como producto de venta no va a funcionar. No, claro que no, porque tú como comprador, tú por ejemplo que buscas puras cosas que brillen, doradas, para impresionar, aquí no estás viendo el oro,
no estás viendo la plata, no estás viendo si es oro blanco, si es la oro... La fruta de la piñata. La fruta exacto, de la piñata. Entonces yo creo que le falta. La joyería es particularmente uno de los productos más complicados de fotografiar por el tema de iluminación. Entonces, hay mejores maneras de resolverlo, yo creo. Relojes entran dentro de fotografía de esta joyería, ¿no? Los relojes. A ver, ¿qué reloj traes ahora? No lo puedo mostrar, por seguridad. No, pero lo que me refiero es que Rodrigo Roa el otro día hizo una serie de fotografías como de 200 relojes. Entonces se necesita mucha experiencia, se necesita mucho conocimiento técnico, ¿no? Sí, mira, si se trata de esos relojes con una superficie muy brillante, una superficie muy cromada como los que acostumbras utilizar, sí entrarían dentro de esta categoría. Y yo creo que esa no es una buena forma de fotografiarlos. Y menos si es para tu producto, para vender. Menos. Hay muchas cosas que puedes solucionar tú como emprendedor y que pues de repente lo tienes que hacer en el momento y que hay que saber hacerlo y está bien que de repente nos den los tips. Pero hay situaciones en las que sí hay que requerir del profesional, la verdad. Y yo te voy a decir cuál es la primera situación que tenemos que tener en cuenta. O cuál es, brother, la primera solución. ¿Cuál, brother? Pues estudiar fotografía, no querer inventar, ¿no? Si tú quieres ser tu propio fotógrafo, pues estudia foto, ¿no? Sí, mira, incluso si tú tienes un negocio de joyería, métete a estudiar fotografía solamente para joyería, pero que sepas cómo hacerlo, ¿no? Claro. Así es que, pues desmentido, que nos diga por ahí Rodrigo Roa, que él ya le tocó trabajar con muchos de estos productos. ¿Qué opina él? Que nos cuente por ahí David González, que también tiene experiencia en eso. ¿Qué le parece? Saludos a Guille, que está conectada. Saludos, Guille, oye, de las primeras generaciones del IFAD. Rodrigo gracias, Roa dice, bien merecidas sus estrellas, soy su fan. Oye, gracias, hay que invitar, claro. Rodrigo. Ya vamos a invitar, Rodrigo. Vamos a invitar, Rodrigo. Vamos a invitar próximamente. Y pues vamos con el próximo TikTok, productora. Vamos con el próximo TikTok. A ver, ¿qué te parece eso que me encontré, brother? Estimulan la atención que pones a tu entorno. ¿Qué te parece? Un dato, yo creo que curioso. Me metí a internet a buscar si era cierto. Y sí es cierto, entonces, pues a ver qué te parece. Te dejo que escuches. Alegría en la naturaleza, en colores verdes y azules suaves y en el dorado del sol. Esto pasó de ser una opinión a convertirse en norma. Para los años 70, el Misty J y otras tonalidades de azul, verde y amarillo se normalizaron por todo el mundo. Este es el color de la medicina, el Misty J. Faber Byron en los 30 decía que los colores brillantes estimulan la atención que pones a tu entorno, mientras que los colores suaves alientan un estado más introspectivo. William Ludlow en los 50, arquitecto que abogaba por la terapia de color, decía que el blanco era negativo y que el ojo humano buscaba descanso y alegría en la naturaleza, en colores verdes y azules suaves y en el dorado del sol. Esto pasó de ser una opinión a convertirse en norma. Para los años 70, el Misty J y otras tonalidades de azul, verde y amarillo se normalizan. Pues sí, tiene todo el sentido y la base. Efectivamente usamos ese tipo de colores. Ya, ¿no? Ya se repitió. Por la psicología que implican y por eso los hospitales el los TikTok vemos con eso. Habla de un tono Pantone, por ahí está diciendo ahí el nombre específico, pero es como un verde esmeralda y habla como de todos los beneficios de utilizar este color en ciertas industrias. Exacto. Tú te la pasabas presumiendo de un libro de la teoría del color, brother. Dime tú qué opinas de eso. Oye, que nos diga la productora qué opinas sobre esto de la psicología del color aplicada a la arquitectura y al interiorismo específicamente, ¿no? Ah, es que sí, estaba muteada, pero ¿cómo? Sí contesté. A ver, díganos, productora, díganos. ¿Qué nos puede decir? Ilústrenos. Los ilustro. Bueno, pues efectivamente, o sea, esos colores, las temperaturas de esos colores implican pues un efecto de psicología del color. Por eso no vemos,
hospitales con colores súper vivos y rojos y morados, sino que necesitamos establecer esa conexión de paz y de tranquilidad con los usuarios, ¿no? Están en un estado mental, pues, un tanto ansioso, molestos, enojados, tristes. Entonces, si nos ayudamos de esas paletas de colores, pues también establecemos un diseño, a que podríamos llamar un diseño emocional en los espacios. Muy interesante. ¿Y tú, Alex? No, tú, Alex. No, pues es que ya lo dijo todo la productora, la arquitecta, la diseñadora de interiores. Estos colores logran bajar nuestro ritmo cardíaco, logran bajar nuestra respiración, logran mantenernos en calma, logran bajar nuestras pulsaciones, cosa que necesitan los enfermos en los hospitales, los mismos doctores, tener tranquilidad, tener paciencia. El color blanco, bueno, sí, ha sido ícono y símbolo de la medicina por la pureza que representa el color, por la neutralidad que representa, pero bueno, el color es potente en su comunicación, ¿no? Y estos colores tan fríos representan también confianza. Este color azuloso verde es la confianza. Los azules nos remiten a mucha confianza, por eso bancos, universidades, medicamentos, farmacéuticas, hospitales tienden a este tipo de colores, ¿no? Porque representa, el azul es la confianza, es la llegada a la bóveda celestial, a la bóveda celeste. Entonces, pues sí creo, ¿no? Sí creo que este color y que este TikTok tenga estas características. Pues el dato curioso y el dato interesante, y lo vuelvo a repetir, si tú quieres conocer más sobre estos temas como la psicología del color y cómo aplicarlos a espacios interiores, vente al IFAD, que el 8 de mayo iniciamos cuatrimestre y abrimos grupo de diseño de interiores, diseño y decoración de interiores. Ahí vas a aprender sobre esto y sobre un chorro de cosas más, acústica, iluminación, un montón de cosas que seguro van a... Y que en foto también se ocupan, ¿eh? O sea, claro. También no estamos exentos de eso, ¿eh? En foto, entonces, si quieres aprender psicología del color, puedes estudiar diseño de interiores, puedes estudiar fotografía o puedes estudiar diseño gráfico. Oye, y hablando de diseño gráfico, tenemos ahí a otro de los seguidores que nos ha visto, nos ha estado siguiendo desde el principio, el profe Luis Barbero. Un saludo. Luis Barbero, un saludo. Gracias por estar semana con semana con nosotros. Y oye, bueno, terminamos leyendo el comentario de Rodrigo Roa, ¿no? Adelante. Dice, para salir del apuro, platicábamos que Rodrigo hizo una serie de muchísimos relojes que le contrataron. Para salir del apuro, como comentan, pude aplicar, pero nada como acudir a los profesionales. Principalmente las superficies reflejantes y vidriosas necesitan un montaje más complejo. Tienes que aceptar todos los detalles de tu producto y esta técnica, la del TikTok, no cumple. Exactamente, pues ahí está. Y una cosa importante, que por eso mostramos estos TikToks para desmentirlos, es que no queremos que se dejen engañar, no queremos que se dejen engañar, porque de repente si tú no sabes de fotografía, si tú no sabes de diseño y te encuentras algo así que es medio engañoso, pues es un poquito triste. Así es que pues aquí están sus cazadores de mitos de confianza para cazadores de TikToks. Vamos a hacer. Oye, bueno, ya antes de despedirnos, Marlene me mandó un Jigoku, me mandó un TikTok en la semana, pero nunca me dijo si era para pasarlo aquí en el Photoshop o no. Hasta ahorita me acordé, pero lo vamos a pasar la otra semana, Marlene. Así te comprometo que te conectes. Excelente. Pues bueno, brother, un Photoshop más. Un Photoshop con nuestros amigos, compañeros y queridos todos. Y pues vamos a... Digo, todavía falta un poquito para que se monte la exposición. Pero posteriormente vamos a tener la visita al WordPress Photo. Ya dijimos que va a ir el primer y segundo lugar invitados. Y todo el que se quiera sumar para ir con nosotros,
pues nos vamos a ir por allá a dar una vuelta al Museo Franz Mayer, ¿no? Sí, vamos a estar publicando. Oye, hay que recordarle a la gente que nos está viendo que ya tenemos Instagram, que el Photoshow ya tiene Instagram. Y ahí vamos a estar publicando pues las imágenes de las que estuvimos hablando. Vamos a estar por ahí dándoles un poquito de información más extensa. Así es que vayan a seguirnos al Instagram. Nos pueden encontrar como el punto photoshow, arroba el punto photoshow en Instagram. Vayan a seguirnos, por favor. Y por ahí tenemos el último mensaje, que léenoslo, por favor, brother, antes de despedirnos. Bueno, pues mira, el diseñador de confianza dice: excelente la explicación sobre teoría del color, muchas gracias. Nico Pereira, hasta Jujuy, Argentina. Me encanta, cazadores de TikToks, los felicito. Cariños desde Jujuy, cariños hasta Jujuy, desde Atizapán, querido Nico. Saludos a la familia por allá. Y pues bueno. Y ya te respondió Marlene que sí era justamente para que lo proyectáramos el día de hoy. Gracias. Bueno, pero bueno, la próxima semana. Lo dejamos para la otra semana. Apenas ahorita me vino el flashazo. Mira, pues Rodrigo dice: para una nueva sección propongo revisión de portafolios en vivo de ustedes, los profesionales. Quien quiera que revisemos sus portafolios aquí en vivo, sin temor al fracaso, sin temor al éxito, sin temor a la crítica y a la represalia, pues mándenos sus fotos y las analizamos aquí en vivo, ¿no? Oye, pues que nos lo mande Rodrigo para empezar. Pues que empiece con él. ¿Qué te parece? Oye, ¿por qué él se pone a organizar aquí dinámicas y después se desaparece? Así es que mándanos tu portafolio, Rodrigo, y vamos a estarlo por aquí comentando en una nueva sección del Photoshow, claro que sí. Y pues... Brother, muchas gracias por una semana más del Photoshow. Muchas gracias, Carmina. Muchas gracias a la producción del IFAT por hacer esta una semana más posible el décimo Photoshow. Y no se esperen que vamos a estar preparando muchas cosas para el Photoshow número 15. Ah, sí, Photoshow número 15. Mientras hay podcasts que celebran el episodio número 100, etcétera, nosotros vamos a celebrar desde el 15. Nosotros vamos a celebrar desde el 15, invitados, fiesta, vamos a tirar la casa por la ventana. Y bueno, pues no, 5 semanas faltan para ese Photoshow, no se despeguen. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, brother. Y que Dios bendiga el reggaetón, claro que sí. Gracias a todos los que se conectaron.